¿Se puede o no se puede hablar de los famosos? Y si se puede, ¿hay algún límite o han de soportar que toda su vida sea expuesta por el simple hecho de ser personajes famosos? ¿El ser lindo es una profesión? De esto vamos a conversar y me tomo un café con Carlos Ortega. Hola, Pelu. Hola, llega el tal? Churro. ¿Cómo estás? Bien, amor. Gracias. ¿Cómo te va? No. Sentate. Es tu reflejo, prácticamente. Ay, lo que ves es tu reflejo. Qué lindo. Bueno, ¿cómo estás? Un café juntos. ¿Podés iniciar el día con un café o sin un café? Con café. Yo no hablo si no tomo un café. Yo también soy cafetero. Bueno, qué gusto. Y casi dos veces por día. ¿A la mañana y a la tarde? Mañana y siesta. ¿Y siesta? ¿Para despertarte? ¿Te ayudo? Prácticamente, porque estoy como que muy ajetreado durante el día. Claro. Y necesito ese aditivo, ¿no? Ay, a mí también. ¿Y te gusta tomar después Gracias. De comer? Gracias, mi amor. ¿Después de almorzar o y casi después del almuerzo. Cerca. Sí. Yo almuerzo tarde, en realidad, sí. Cerca de las 2 de la tarde, todos los días, porque es mi rutina, claro. Metódicamente. Y cerca de las 3 estoy como que tomando un café, ya iniciando el programa de radio. Ya, ya es momento del cafecito. ¿No fumás? Fumo habano. ¿En serio? Sí. ¿Cómo nunca te vi? Y porque usualmente uno no prende un habano en cualquier lugar público. ¿Y en qué momento usted prende tu habano? Y 2 veces por semana. ¿Qué te hubiera gustado ser? Y mira, yo estudié, inclusive ingresé a la Facultad de Ingeniería en la Nacional de Encarnación. Siempre me gustó mucho el comercio. Trabajaba inclusive mientras estudiaba con toda la comunidad árabe en Encarnación mientras jugaba básquet. No me diga. Sí, porque era basquetbolista también. Sí. Primeramente jugaba por la selección de San Ignacio Tenía Misiones. Tenía mucho rasgo árabe, desde luego. Sí, es más, cuando voy de San Ignacio a Encarnación y me meto a esta comunidad árabe a Son trabajar. Uno más. Era uno más. Sí. Entonces yo me dejaba la barba, salía con ellos. Compartía con ellos, vivía con ellos prácticamente, y la comunidad o la sociedad de Encarnación creían que yo era árabe. Totalmente. Entonces, en una discoteca, entre paréntesis te cuento una anécdota, llegaban las chicas y le preguntaban a los oriundos conocidos ya árabes quién era yo. Un jeque millonario. Entonces ellos le decían, mi hermano acaba de llegar recién. Entonces yo, salam aleikum, ayel salam, esto que aquello. ¿Sabes hablar árabe? Un poquito, algunas cositas que se me pegó de ese entonces. Bueno. Luego voy a jugar básquet a Pilar de Encarnación, va mi pase a Pilar. Ahí empiezo a jugar y digo, bueno, tengo que estudiar algo. Me meto a la Nacional de Derecho, había dejado segundo año de Ingeniería. Me meto, ingreso a la Facultad de a la Nacional de Derecho. Estudio un año, me aplazo en una materia que era Criminología. Y en eso surge la posibilidad de venir a hacer un casting aquí a Asunción. ¿Sí? Para el programa de Siempre Menchi. En ese entonces. Ah, claro. Producido por Agustín Genovese. Sí. Y bueno, esa mega producción que fue maravillosa, por cierto. Sí. Donde iba todos los sábados en vivo. Claro. ¿Y ahí quedas? Yo vengo, quedo. De 50 chicos quedamos 2. Entonces, ahí empiezo una carrera televisiva. Y nunca más te fuiste. A medida que venía para grabar todos los sábados, me iba quedando. Domingo, lunes, martes. Te iban saliendo martes, trabajos. Me iban saliendo trabajos, sí. Y como bien dijiste, por el mérito de tener una presencia destacada. ¿Qué más hay que tener? ¿Cuánto hace de eso? Y hace casi 13 años. Después de 13 años, ¿cómo fuiste dándote cuenta que no solamente lo lindo es importante? Cuando me fui metiendo y conociendo todo este mundo de la comunicación, de los medios de comunicación, empecé a proyectarme, a trazarme objetivos y necesitaba evidentemente formación y educación para eso. Porque es más, te digo, cuando yo llego y me dicen, Carlito, tenés que hacer un casting. Yo le digo, ¿qué es eso? Claro, no tenía idea. No tenía idea de lo que era un casting. Y me dicen, es un desenvolvimiento en cámara, gestual y verbal, donde vamos a probarte de aquí y allá para ver si es que quedas seleccionado y le puedes acompañar a la diva de aquel entonces. Imagínate con quién empezás. El tema de ser tan hermoso y tan lindo para la gente, ¿es verdad que te pide... ¿Que vos pediste un tractor o te ofrecieron un tractor para un trío? Perdón la pregunta. Ah, mira. Claro, fue una anécdota porque estamos siempre expuestos a recibir todo tipo ofertas. De... No solamente ofertas, sino propuestas indecentes. Y dentro de esa había citado una de ellas que fue justamente esa. Porque me prendo yo al chiste este, porque lo tomé como un chiste, claro. Con humorada. Y ¿cómo te plantean?
y que simplemente esta pareja gustaban de mí para formar parte de una relación íntima. Sí. Entonces, ¿te ofrecieron el tractor? No. Y ahí, entonces yo para seguir con el juego, le digo, ah, bueno, pero esto no es así nomás. Sí. Y le voy citando condiciones mías, claro, ¿no? Y entre esas, un tractor amarillo. ¿Y que lo tenía el tractor? No, 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 no. Si fue una broma hasta que, bueno, claro, listo, dije, basta. Imagínate. Sí. Bueno, y además de estas propuestas, ¿tuviste otras? ¿Aceptaste otras? Seguro, sí. ¿Indecentes? Por supuesto. ¿Por plata? No. ¡Ah! La indecencia no viene solamente por lo efectivo o el dinero. Es más, tuve novias que obviamente, o sea, amigas que después fueron novias y con quienes entablé una relación y evidentemente las propuestas siempre están... ¿Cuántas propuestas hiciste vos? ¿Y a cuántas seducís que no pueden atajarse y se declaran antes que vos? Porque viste, en mi época se decía declararse, hoy no sé cómo se dice. Y hoy por hoy es como que ya no lleva ningún título, simplemente estoy saliendo. Estoy saliendo. ¿Verdad? Claro. Nadie declara, nadie pide. En mi caso, con mi actual señora, yo sí hablé con ella, hablé con sus padres y más cuando se dio la... ¿Por qué la elegiste la sorpresa a ella? Esta. ¿En qué momento de tu vida te enamorás o la elegís a ella o qué pasó? Cuando la veo entrar en un salón. ¿Te impactó? Y eran 5 chicas muy lindas, sí, que conste. Sí. 5 mujeres muy atractivas. ¿Y ella por qué? ¿Viste eso de cuando le mirás y decís, esa es la mujer de mi vida? Sí. Ella es. Ella va a ser la madre de mis hijos. ¿Y qué reacción tuvo ella? ¿Te creyó cuando te le acercaste? No, no me acerqué. ¿Qué hiciste? Porque yo soy un... A ver, soy sumamente tímido cuando alguien me supera. Sí. Y obviamente esa situación, ella me superó. Claro. Entonces... ¿Qué hiciste? Me llamé al silencio. ¿Y pero cómo llegaba a ella? ¿Cómo 3 meses después. ¿Por un mensajito que hiciste? Claro. ¿Conseguiste ya el número? En la era digital, redes sociales, sí, empiezo a buscarla. Stalkearle por todas partes. Sí. Facebook, Instagram, Twitter. Hasta que la da con ella. Y no, siempre la seguí, pero nunca me animé ni siquiera a hablarle. 3 meses después, nos habíamos cruzado 2 veces en esos 3 meses y me animo a tirarle un mensajito en el inbox del Facebook. Bueno, y esto termina con 2 hijos. Sí. Qué lindo. Felizmente. Sí. Felizmente. Unidos. Bueno, y vos utilizaste las redes sociales porque, bueno, sabemos que muchas parejas se rompen por las redes sociales. Es tan fácil, sí, estar en privado con alguien. Y a hay mí me mucho... fue lo opuesto, ¿verdad? Yo me uní a través de eso. ¿Vos fuiste infiel? También. ¿A través de este aparatito? ¿O? Sí, sí, sí. Por ese método y por de esa manera. Claro. Pero hasta ahí, no hubo un acercamiento físico o personal. Decime, Carlitos, ¿la fidelidad es una decisión? Claro, es una decisión para mí. Bueno, sí, de hecho, hay tentaciones. Claro, todo el tiempo. Sí. Pero es una decisión y una decisión madura cuando sabes cuáles son los resultados y bien, cómo te sentís en casa y cuál es la armonía que tenés y lo placentero que es eso. De estar simplemente... Y con la conciencia tranquila, ¿no? Totalmente. Carlos, hoy estás haciendo un programa en donde se habla de todos. Sí, y, el resumen. Claro, y entonces yo te pregunto, con toda esta carrera que tuviste desde hace 12, 13 años, para hacer este tipo de programa uno tiene que ser realmente inmaculado prácticamente, lo mismo que trabajar con niños. Cuidarte mucho, 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 porque bueno, vos estás juzgando a los demás de alguna manera al dar información. ¿Cómo es en tu caso? Bueno, y así lo fue en un principio. Desde que llevo en el resumen prácticamente ya cerca de 2 años, el primer año fue muy distendido, no llevaba ese concepto, ese formato como programa de televisión, porque bien, es un programa que resume toda la programación de Telefuturo. Pero luego virtió la cosa con los realities, donde nosotros teníamos que juzgar o opinar justamente el proceso de cada formato y también de sus integrantes. Fue ahí donde aprendí muchísimo. Hoy estoy como que más distanciado después de haber aprendido de los errores, sí, de que yo no estoy para juzgar, yo no estoy para criticar, yo estoy simplemente para lidiar con mis panelistas o para moderar en todo caso. ¿Cuesta trabajar con panelistas? ¿Tenés amigos o enemigos dentro de tu profesión? ¿O son compañeros simplemente? Bueno, yo siempre
Creo que pequé de un error que lo llevo siempre conmigo porque soy una persona muy confianzuda. Mucha gente me dijo, en los medios no hay amistad, no existe la amistad. Es difícil. Entonces yo fui aprendiendo también eso con el tiempo. No tengo enemigos, ¿sí? Pero tampoco tengo amigos. Entonces son pocos, contados con una mano, en quienes confío plenamente a ciegas y puedo sentarme no solamente frente a una cámara, sino también fuera de una cámara. Claro. Entonces, aprendí que el trabajo en sí y las personas actúan de una manera que tienen que hacerlo porque así está preestablecido, no solamente por el formato, sino también por la identidad que tienen ellos ante una cámara. Entonces, fui lidiando con eso, aprendiendo, y sirvieron muchos cafés con cada uno de ellos para entender cómo trabajan y para que yo no me sienta afectado o amenazado o ofendido por algún dicho. Sí, vos me contaste una vez que tuviste que invitarle un café a alguno de los compañeros. A varios, a todos. Claro. Sí, a todos. Para que te conozcan también, ¿verdad? Y sepan que no sos una amenaza, ¿no? Lógico, y que yo nunca hago con mala intención nada. ¿Te gusta que la gente te juzgue? ¿Te importa lo que dice la gente o no? Claro, sí. Bastante, es ¿te más... ¿Te hace daño la opinión de...? No me hace daño. Siempre y cuando sea una opinión o una crítica constructiva, son bien recibidas. Es más, le agradezco inclusive a mucha gente que... nosotros constantemente en una televisión diaria, en una radio en vivo, de forma diaria, nos equivocamos, somos seres humanos. Pero es lo más fácil, como siempre digo, lo más fácil en la vida es equivocarse. Sí. El miedo más grande es el obstáculo, pero... Entonces, no tengas miedo a equivocarte todos los días, porque de eso se aprende y con eso, obviamente... Lo bueno es saber que te equivocaste y darte cuenta, claro, y volver al camino, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu meta? Y primero estoy buscando mi jubilación. ¿Cómo pensás jubilarte? Claro, comercialmente, digo, ¿verdad? Porque ¿sí? Si bien nosotros no estamos ligados a IPS y compañía, entonces tenemos que generar proyectos que generen justamente un buen resto de vida en esa, Carlos, en esa etapa. Ninguna seguridad tenemos más que ese televidente que le agradecemos el día a día, claro, que nos quiera, que nos elija. Esa es nuestra jubilación. Claro. Esa es nuestra jubilación, el cariño de la gente. Totalmente. ¿Qué tanto puedas empatizar no solamente hoy, este año, sino a largo plazo de tu vida? Sí. ¿Qué tipos de programa te ves haciendo o cómo ves terminando esta carrera? ¿Vas a ponerte un punto límite y decir hasta acá llego y me retiro antes que la gente me deje? Quiero ser una persona importante con prestigio y con carrera formada dentro de los medios. Obviamente cumpliendo y quemando todas las etapas que conlleven a eso. Pero el día de mañana ser, ¿por qué no?, lo que fue en su momento un Mario Ferreiro, lo que fue o lo que es hoy un Oscar Acosta. ¿Te gustaría leer noticiero, estar en ¿por prensa? ¿Por qué no? Totalmente. Muy bien. Y siempre acompañado de la preparación. Porque si bien yo estoy aprendiendo de forma práctica hoy, también estudié periodismo, también me recibí de actor. O sea, hay un montón de cosas y formaciones que tengo que ir haciendo indiscutiblemente día a día para poder llegar a esos objetivos. La gente está llena de prejuicios, ¿no? A veces y de poner rótulos. Hoy, si vos te sentás a leer un noticiero, ¿tendrías credibilidad? La gente diría, no es un Oscar Acosta que me está leyendo una noticia o hablando con propiedad. ¿Qué pensás que pensaría la gente? Y eso se construye con el tiempo. Creo que parte de ahí. Y obviamente no puedes ser hoy un referente de opinión, pero sí te puedo leer una noticia y sí puedo adentrarme y sí voy a poder estudiar inclusive para poder comunicarte. ¿Te importa lo que nos pasa cuando uno habla de elecciones en Paraguay? Bueno, uno dice, no participan los jóvenes, a los jóvenes no les importa nada. ¿Qué sentís vos? Claro que sí. Claro, todos somos parte de esta sociedad y del desarrollo de un país. Y por sobre todo nosotros jóvenes, que tenemos que vernos impulsados evidentemente por el gobernante en turno. Y tenemos que dar un apoyo. Que esto tiene que ser recíproco siempre. Hoy en día se usan las redes para dañar a las personas también. Sí, y eso es doloroso, ¿verdad? Porque, bueno, se meten en tu intimidad. ¿Vos tenés miedo de que alguna vez te pase? Ya estoy curado de espanto. Ya me pasó demasiadas veces y es una cosa con la cual lidio todos los días. Pero yo te pregunto de publicar cosas tuyas de las cuales podrías arrepentirte. No. De hecho, no soy de dejar registros. O no lo he hecho. ¿O hiciste cosas malas y no dejaste registros? Exacto. Claro. Como todos. Uh-huh.
que tire la primera piedra, ¿quién? ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no lo haya hecho? Así mismo es la vida. Y es más, en una ocasión, en mi época de soltero, te cuento así como anécdota, se filtra una fotografía mía corriendo desnudo en un lugar. Bueno, pero eso no le ofende a nadie, las chicas estarían felices de ver eso. Pero atendé, claro, yo detrás de dos chicas. Sí. Entonces, esa fotografía me llega al mail y me hacen una especie de chantaje o extorsión. Qué maldad. Y me dicen que eso se iba a viralizar y se iba a publicar en todos los medios y que ellos tenían eso y mucho más para desprestigiar justamente mi carrera. Mm. Y que necesitaban la suma de... ¿Tanto? 30 millones de guaraníes. Qué lindo. Entonces... ¿Qué le dijiste? Me veía muy bien en la foto, la verdad. Entonces le dije, papá, promocioname, le dije. Así le respondí. Entre el blanco y el negro, sabemos que nadie es perfecto, nadie es blanco y a lo mejor muchos son negros. ¿Qué tonalidad sos? ¿Gris claro, gris oscuro? ¿Te acercás más al blanco? Sí. ¿Así de puro te sentís? Mira que blanco es blanco. Vos dijiste que tuviste cosas, errores en tu vida, pero que nadie es perfecto. Claro. Blanco claro. No hay una manchita de gris, nada por ahí. Blanco claro, no es tan blanco. Bueno, está bien. Definite, ¿qué es lo que te gusta de Carlos Ortellado y qué es lo que no te gusta? Me gusta lo que vivo actualmente. Mi familia, por sobre todo. Nunca creí estar pasando por lo que estoy viviendo. Lindo. Que disfruto a pleno y es más, dedico mi tiempo ocio al estar en mi casa con mi familia y ya prontamente con mis hijos. Sí. Porque hasta hoy está Benicio afuera. Bueno, y Ofelia que se viene, la nena y el varón. Sí, lo ideal. Si alguien te tiene que contratar, ¿qué tiene que saber de vos? Si yo fuera ahora que te estoy citando aquí para una entrevista de trabajo, ¿cómo te vendés? ¿Sos puntual? ¿Sos responsable? Soy una persona muy dedicada, que se pone la camiseta, que trabaja mañana, tarde y noche, que está enfocado siempre a sacar lo mejor no solamente de mí, sino del equipo con el cual trabajo. Y si yo como jefa de personal o la que te está haciendo la entrevista te digo, ¿harías todo por la empresa? Y depende, hay que ver, o sea, yo tampoco soy una persona muy cerrada. Y las oportunidades están para ser aprovechadas siempre. ¿Qué no harías? No hay cosa que no haría. ¿Todo vale? Claro. ¿En todo sentido? Sí. Todo está permitido. En el amor y en la guerra todo vale, dicen. Ahora, hay que ver en qué contexto. Lo honesto para mí puede ser deshonesto para vos. Bueno, Carlos, parece que vamos a tomar otro café en otra oportunidad. Por favor. Gracias, sí, por este... Qué placer, gracias. Gracias, amor, gracias. Un beso a la Gordy. Gracias.